viene el Papa a México. Así es, Francisco primero va a venir a México. Me imagino que va a hablar de Ayotzinapa. Me imagino que va a hablar de los secuestrados y levantados. Me imagino que va a hablar de la corrupción y del saqueo que se está cometiendo en este gobierno al pueblo mexicano. Yo me imagino que Francisco va a venir con toda esa posibilidad revolucionaria que él tiene a decirle al gobierno de México todo lo que está aconteciendo y cuál es la visión del Vaticano sobre cómo tener que resarcir todos estos hechos. Yo me imagino que a eso viene el Papa. Yo no creo que el Papa venga a darle legitimidad a un gobierno que, bueno, se ha encargado de hacernos la historia de Ayotzinapa como si fuera un cuento de hadas, o que sencillamente no habla de todos los muertos que han habido en estos meses. Yo me imagino que el Papa Francisco no va a venir pues a darle ese soporte, ¿no?, que tanto quiere el gobierno, y que, bueno, pues evidentemente pues tendría una incongruencia a la hora de hacerlo aquí en México. Seguramente, no sé qué va a pasar. Ya vimos que vino Raúl Castro y tampoco habló nada de lo que la izquierda pone en la plataforma y en la mesa de trabajo a nivel nacional. Pero bueno, es Raúl Castro y siempre esas personas han tenido muchos intereses que desconocemos en su mayoría. Pero supuestamente el Papa Francisco es un Papa transparente, supuestamente es un Papa honesto. Así que vamos a ver si en México logra imponerse él con todo su ímpetu revolucionario que tiene su santidad Francisco I. Y bueno, pues seguramente, yo creo que ya ahorita Peña Nieto está poniendo en oración a muchos de sus peñabots, ¿no?, para que todo salga positivo, porque parece que fueron los peñabots con sus cadenas de oración las que detuvieron el huracán. A mí me gustaría que Peña Nieto también utilizara todos los medios de comunicación para pedir que se rece y se ore para que se acabe la corrupción en México, para que todo el Seguro Social, el ISSSTE y el Sistema de Salubridad Pública pues tenga también todos los medicamentos y paguen mejor a todas las personas. Yo creo que con mucha oración seguramente lograríamos que este país se transformara, seguramente ya no habría basura en la calle, seguramente con mucha oración, bueno, pues el avión que se compró Peña Nieto pues seguramente lo va a vender, va a regresar el dinero, seguramente la Casa Blanca, bueno, pues será un orfanatorio. Entonces yo creo que pues a toda esta gente que se la pasa dando likes y amenes por todos lados en las redes sociales, pues les pedimos, ¿no?, infinitamente que, pues si son tan poderosos con su fe, tan cabrones, pues que recen un chingo, porque la verdad está muy cabrón como está el país, como para que ustedes nada más recen cuando va a venir un huracán, ¿no? Entonces, si tuvieran un poquito más de, pues ahora sí, de solidaridad, creo que podrían estar haciendo harta rezadera para que todo esto se componga. Y si no, pues significa que Dios es discriminador, ¿no? Para algunas cosas sí, para algunas cosas no apoya. Lo más interesante es que apoye al presidente de México, porque bastante falta le hace. Nada que yo estoy confundido, ¿qué clase de Dios será el que se tiene en presidencia? Porque yo no veo a un Dios que esté del lado de los pobres, yo no veo a un Dios que esté del lado de la justicia, sino todo lo contrario. Entonces, ¿quién será el Dios que está siendo adorado y a cuál Dios se referirá pues Peña Nieto, ¿no?, cuando se combate a los huracanes? Me gustaría mucho que la gente también lo pensara, porque a lo mejor en una vez están rezándole al enemigo y el enemigo pues es el que les está haciendo la chambita positiva. Pero pues ahí les encargamos a todos los cristianos, católicos, judíos, musulmanes, todos, pues échenle rezadera, porque pues ustedes tienen una capacidad muy cabrona, ¿no?, de hacer que las cosas cambien y se transformen para bien de todos. Así que creo que al huracán se lo echaron rezando como en 8 horas, 6 horas. ¿No te acuerdas tú, hijo del rayo, como cuánto tiempo se chingaron al huracán? No más de 10. Pues bueno, pues ahora, y era un huracán de índice de peligrosidad 5, ¿no? Era brutal, el más peligroso de la Tierra. Entonces, si en menos de 10 horas se lo chingaron, pues a ver si ya nos hacen favor de quitar la corrupción y la injusticia de todo el país. Sigan rezando, sigan llegando, que nosotros creemos que lo que ustedes creen no existe.